sigo enrabanando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan las horas, y yo enrabanando, y tú contestando, quizás. Ay, María, todo el día te ofería, y vendres te agafaría, y dilluns te mollaría. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Y así pasan las horas, y yo enrabanando, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan las horas, y yo enrabanando, y tú contestando, quizás. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿va bien? Sí. ¿Vos lo estáis pasando bien? Sí. Y esto es lo más importante, ¿ves? Bueno, yo ahora me presentaré por si hay alguno que no me conoce. Yo me digo Lorenzo Llamas, el rey de las camas. Cago en dinero, vine aquí que te revencheré. Este es mi estilo, soy Latin Lover, soy Sechimbol. Soy de Buñol, soy hijo único, mi madre es viuda y mi padre murió en el parto, como ya es bien sabido porque lo he contado un montón de veces. Que si no lo sabes, ido fuera el venido. Hombre, por favor, esto es verdad también, aquí no lo puedo yo que salga un escenario, no puedo cada vez contar todo lo que había contado yo de antes, ¿me entiendes? No acabaríamos nunca. Y da, ya, pues voy a decir una cosa, yo hace poco he hecho un viaje. ¿Ves? Jesús. He hecho un viaje a Tel Aviv, porque me he ido a un viaje espectacular. Mire, pusimos un montón de putadas, pero... ¿Sabéis qué pasa? Que un día me veo muy mal. Me digo, Lorenzo, ¿qué pasa? Bueno, hablamos así. Y me dice, ¿quieres venir conmigo a un viaje, por favor? Claro, yo cuando me dijo esto... Perdona, yo hace tiempo hice un viaje con ella a Tierra Santa, que fue un viaje trampa, que lo hice con ella, mi tía Katy, que es beata, mi tía Francisca, que es monja, y el cura de Buñoa, ¿ves? A Tierra Santa, yo, un Latin Lover, que yo te voy a decir una cosa, es una putada, ¿ves? Ir a Tierra Santa, un Latin Lover, con tu madre, que es beata, tu tía Katy también, tu tía Francisca, monja, y el cura de Buñoa. Las Vegas es una puta mierda para irte, ¿eh? Pudiendo irse a Tierra Santa, ¿me entiendes qué te quiero decir? ¿Ves? Y desde entonces ya fui vivo. Y por mor de eso, cuando mi madre me vino aquel día diciendo, ¿quieres venir conmigo a un viaje? Le dije, ¿dónde, por favor? Y me dice, a Lourdes. ¿A Lourdes? ¿Y por qué putas no me extraña? Dije, mire, Humario, yo a Lourdes no pienso ir. ¿Me has sentido? No, es verdad, yo a Lourdes no pienso ir. Y además, yo sé siento que mi madre, por favor, esto que no salga de aquí.
Ah, porque es particular de mi casa, pero mi madre, yo se siento que quería ir a Lourdes a buscar agua, porque mi madre tiene un problema con el agua de Lourdes. Mi madre bebe agua de Lourdes a escondidas. Eso es verdad. Yo hay noches que a las 3, 4 de la mañana he sentido ruido por el comedor, he goitado. Y cuando he llegado, he visto a mi madre que estaba bebiendo agua de Lourdes de una Virgen de Lourdes que tenemos de plástico. ¿Eh? Una Virgen de Lourdes llenó con agua de Lourdes que la corona es del tapón. ¿Eh? Pues le da unos cuantos traguitos de agua de Lourdes a la botella y se vuelve a la cama. Perdona, una persona que bebe a escondidas a las 3, 4 de la mañana, 3 o 4 traguitos y se vuelve a la cama, ¿tiene un problema o no tiene un problema? Yo encuentro que tiene un problema. Con lo cual le va a decir, te llevas dos borrals, ¿eh? Ya los traerás llenos. Digo, a mí no me busques. Y me dijo, no, ya me lo imaginaba, aquí no querrías venir. Y pues ya me vas conociendo. Y me dijo, pues tengo otro viaje preparado. Digo, ¿cuál es mi bien? Y era con mi primo. Resulta que yo tengo un primo, solamente uno. Con tanta beata, con tanta monja, solo somos dos. Mi primo se llama Bernat. Bernat Picó. Y mi primo está mal ahora, porque resulta... Bueno, yo te podría decir que se ha separado, pero es que la mujer lo ha dejado. ¿Me entiendes? La mujer lo ha dejado, perdona, y ha hecho bien. Colto, mi primo era un máquina, ¿eh? Mi primo y yo nos fuimos juntos a la mili, que hemos tocado en Cartagena, ¿eh? Y mi primo, para mí, era un ejemplo a seguir, ¿eh? La primera vez que lo dejaron salir de paseo un rato, tardó 3 días en volver, es vida puta. Se ve que conoció a alguna por allí, y venga, estuvo más tiempo arrestado que de servicio este, ¿eh? Yo juré bandera y él juró bandera 2 cursos después del mío. No te digo nada más. ¿Eh? Era un... Para mí era un ejemplo a seguir. Era una máquina, era una luz al final del túnel, ¿me entiendes qué te quiero decir? Amb lo cual, pues, claro, pero ¿qué pasa? Se casó, la cagó. Lo que nos pasa a todos, me caso, me abandono. Y yo después me sale de la barriga, otro día me cae el pelo, otro día son las uñas de los pies clavadas de las chancletas. La mujer de repente un día se queda mirando y digo, ¿y tú quién putas eres? Yo me casé con otro. Tú eres un puta cerdo, coño. Y que no es verdad. Con lo cual, la mujer, pues, lo ha dejado. Por esto decir que se ha separado, os dois, porque es que la mujer lo ha dejado. Ah, lo que yo digo, compañero, si te has de separar, o sepárate a lo primero, o ya la muerte. Pero a mitad no te separes, porque la familia no sabe qué puta va a ser contigo. ¿Ves? Porque una persona que más o menos, un hombre que tenía su vida más o menos arreglada, ¿eh? ¿Ah? Que tenía sus cosas que hacer, ahora de repente todo el día merodeando por la familia a ver si alguien hace un arroz, ¿me entiendes qué te quiero decir? Pues, con lo cual, claro, como mi madre y las hermanas tenían este problema, pensaron de pagarnos un viaje a los dos, a la Riviera Maya. Un viaje de Barceló, una empresa mallorquina, esto sí, porque si no, no me voy. Un viaje es a la Riviera Maya, que esto está en México. ¡Ay, mire, quién carajo! Yo cuando mi madre me dijo, lo pagamos todo, todo incluido y todo, digo, lo acompañé. Yo me lo llevaría muerto, mi madre. Mi madre se fue a Lourdes. Un día antes de partir yo capaz de la Riviera Maya con mi primo. Me dejó toda la casa para mí. Hice una despedida en mi casa. Una fiesta. Hice una fiesta que vino hasta la policía. Con esto todo digo todo. Perdona, una fiesta que tú hagas, ¿eh? Si no ha ido la policía, ha sido una puta mierda de fiesta. Una fiesta como toca, ha de ir la policía. Esto es verdad. Si van 2 veces es que la fiesta era buena, buena. Si van 3 veces ya es que querían entrar. Ah, quieren beber, o sea, que no te digo nada más. Bueno, la fiesta que hice. Hice una fiesta que cuando vino a buscarme mi primo con mi tío por la mañana, que vinieron a buscarme, para llevarme al aeropuerto, porque mi tío, el padre de mi primo, aún es vivo. Pues, cuando vinieron a buscarme, en mi casa aún había gente, no te digo nada más. Bueno, gente, estaba lleno. Hostia, cerré la puerta y dejé todo el mundo dentro. ¿Cómo se debió quedar la casa? Yo espero que mi madre llevara bastante agua de Lourdes. Porque yo creo que esta vez la tuvo que enchufar a la cárcel, ¿eh? ¡Hostia!
Sí, no, sí. Bueno, y ya me fui de capa al aeropuerto. Te podría decir que iba con resaca, pero yo iba ciego directamente, Vas a uno pasado, Bueno, me voy al aeropuerto, Cogimos un avión de capa a Madrid. Llegamos en Madrid. Y en Madrid, para coger otro avión, porque hay que coger dos. Madrid, bajas del avión y sin salir del aeropuerto, haces un pasillo muy largo, que solamente hay que pasar un policía. Que el policía, al pasar me dice, ¿dónde va, por favor? Yo le digo, Riviera Maya. Digo, ¿y tú? Me digo, yo no voy a ningún sitio. Digo, ¿a qué putada? Aquí todo el mundo va a algún sitio menos tú. ¿Vas? Yo pasaporte, diga que lo tienes, nuevo de trinca. ¿Au? Disfruta de la foto. Digo, vale. Digo, vale, pues. Solo faltaría, ¿eh? Digo, ¿quién coña? Res, y aquí nos fuimos a la puerta del avión. Bueno, a la puerta del avión, por donde hay que entrar, que ponía Cancún, que aquel día me enteré que la Riviera Maya y Cancún es el mismo sitio. Yo pensaba que eran dos sitios distintos. Es lo mismo. ¿Ves? Ya, es que ya en saben aquests, Me s'ha donat alerta amb aquesta gent. Va, pues estábamos allí y me dice mi primo, yo quiero fumar. Dic, pero aquí no dejan. Digo, pero yo quiero fumar. Dic, sí, pero aquí no dejan. Me digo, vámonos fuera, podemos entrar. Digo, ahora me van a hacer pasar a mí otra vez la, tener que salir fuera, tener que volver a entrar, que te hacen quitar los zapatos y el cinturón y todo. Que te humillan, coño. Me digo, yo quiero fumar, que el viaje será muy largo y yo quiero fumar. Digo, venga, vámonos a la puta calle a fumar, hombre. No me extraña que tu mujer te haya dejado, ha tardado en dejarte. Se fumó tres cigarros seguidos, un derrero a otro, uno es chuclado. Un cigarro se lo fumó de una calada. Decía que se había mareado. Digo, pero si me he mareado yo de 20. Y al volver a entrar, aquí ya hubo una guardia civil que se fijó conmigo. Nada más verme me dice, lleva usted un paquete sospechoso. Dic, esto nunca me lo habían dicho. Dic, quiero decir lo de sospechoso. Dic, ¿y qué pasa con mi paquete, por favor? Y me dice, hay que verlo. Digo, claro, como todas. Ahí está, son bastornas, ¿no? Aquí, Le caía la braga a esta, Bueno, le caían y andaban por el aeropuerto, Despecho y esto, Y le digo, venga, dice, no, pero hay que ver, tienen que venir unos compañeros. Digo, unos compañeros, nada, reina, yo friso. No será la primera ni será la última. Digo, si a usted le da igual, pero tenemos que ir a una habitación. Digo, tampoco esperaba menos. Res, nos fuimos a una habitación. Me di cuenta que mi primo había chiscado en cuanto vio que la Guardia Civil me llamaba. Para no pasar vergüenza, como buen mallorquín, se fue corriendo. Que si me llega a pasar algo, me deja tirado allí, ni se entera, sido puta, pero bueno. Me voy con la Guardia Civil a la habitación aquella y cuando estábamos dentro me dijo, ¡a ver la mercancía! Cuando yo le enseñé lo que había, me dijo, no sé si detenerte o aplaudirte, me va a decir yo. Yo le bailé, apláudeme, que para detenerme no me da tiempo. ¡Qué friso! ¿Ves? Hombre, ¿por qué el avión que no me dejara allí? Se habría ido a un campo de mi primo solo. ¿Ves? ¿Ves? Y ya después yo lo dije, digo, si algún día me entero y hay una plaza libre en Buñola y quieres venir, puedo hablar por ti yo, Conozco a los de la Guardia Civil, tranquilo, Digo, ya verás lo otro. Siempre hay que dejarlas preparadas, Bueno, ya me fui de capa al avión, otra vez, me encontré mi primo, había llegado más gente. Había un grupo de chicos que se ve que eran del norte, que estos iban de viaje de estudios. Decían, vamos de viaje de estudios. ¿De viaje de estudios te vas a Cancún? ¿Qué van a estudiar en Cancún? Amén. Dije, te vas de viaje, pero de estudios, la verdad, yo no lo encuentro de estudios por ninguna parte. Bueno, igual,
¿Ves? Viaje de estudio que tengo. Veo lo que llevaba una gaita. Yo lo primero, la gaita no me molestaba, porque yo una gaita a veces va bien. Las cosas chirimías, cuando hay verbenas que ponen chirimías, yo, más o menos. Ahora, una gaita, tanto rato, llega un momento que toca los huevos una gaita. Bueno, nos metimos para el avión. Mi tío tenía enchufe con Air Europa y nos habían reservado unos asientos en la salida de emergencia. Dije, así llevaré las piernas estiradas. Estiradas, yo fui tieso todo el puta viaje. No he pasado más frío en toda mi vida que en aquel viaje. Además, como iba destemplado, no me encontraba bien, no había manta que me tapara. Yo creo que la puerta iba mal cerrada, aquella puerta, ¿eh? Yo fui empujando la puerta para adentro todo el viaje porque yo dije, esto no lo han cerrado como toca, no lo han cerrado como toca. Bueno, empujando la puerta. Res, sacaron el avión al aire. Cuando estábamos volando, nos llevaron la comida. Como Air Europa patrocina este espectáculo, ¿qué te voy a decir yo de la comida? Que estaba muy buena. Yo me la comí toda. Pasé el pared, ¿sabes qué te quiero decir? Ahora, pasé el pared, también podría haber comido picadís, igual te lo digo, ¿eh? Pero bueno. Sí, res. Pues, Vicky, se me salta. Bueno, ya comimos ahí. ¿Ves? Bueno. Después yo bebí vino porque el vino que ponen es vino mallorquín. Hay que pagarlo aparte, pero igual, lo pago o lo que haga falta. Si es mallorquín, lo que haga falta. En sentido. Y después me tomé también un par de gin tonics. ¿Ves? Para hacer la digestión. Y ya con los dos gin tonics, ¿eh? Y el cansancio y tal y cual, hubo un momento que hice una becadita que fue clic, clac. Para mí fue un momento. Me dice mi primo, ¿has dormido 5 horas? Digo, ¿y he roncado? Dice, no se ha oído el de la gaita, no te digo nada más. El de la gaita iba 3 filas más atrás. Imagínate el viaje que me estaba dando. Ahora, yo, que me duerma con un ruido de gaita me va bien. Ahora, que me despierte y me sigas tocando la gaita, ya es que me estás tocando los huevos, ¿me entiendes? Me giré y dije, ¿qué? ¡Gaitero! O te va a comer la gaita, te va a comer los dientes. ¡Tría! Hombre, inmediatamente. Me dice mi primo, no la dies. Digo, ¿qué puta no la dies? Me voy a ver la danza patas. Me fui a ver la danza patas. Hombre, por favor, para protestar. Me dice la chapada, siéntese que hay turbulencia. Digo, como no callen al de la gaita, te van a enterar de lo que es una turbulencia. La chapada, jefe, que era mallorquina, me acompañó para ver qué putas pasaban. Cuando llegó, resulta que conocía a mi primo. ¿Se saludan? Digo, ¿de qué vos conocéis, por favor? Y me dice mi primo, de ir a yoga. ¿Qué yoga? ¿O tú ibas a yoga? Y me dijo, sí. Digo, ¿no ves cómo te ha dejado tu mujer? Por hacer cosas raras. Un tío normal no va a yoga. Un tío normal, es verdad, en yoga, ¿quién putas va a yoga? Los colgados. Se ponen allí incienso, velas, ¿quién putas se ha muerto? Un tío normal va a fumbito, a cosas normales. Pero un tío normal no va a yoga, coño. Yo de un tío que va a yoga no me fío, ¿me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Bueno, bueno, como se conocían, dice la anzapata, podéis venir a primera, que hay sitios libres si por molestarle la gaita. Y coño, pues podíais haber visto lo primero, ya estaríamos allí. Pero bueno, es igual, algo es algo, una horita, ¿ves? Una horita. Nos sentamos ahí en primera. Una horita. Aterraron el avión. Cuando abrieron las puertas del avión, nos pegó una babarada de calor. Una calor, una boscota, un bajo, que parecía que habíamos llegado a Mallorca en agosto, coño. Res, nos bajamos del avión y fuimos a buscar las maletas. Llegaron todas. Llegaron todas. Porque mientras Air Europa patrocine este espectáculo, Air Europa no pierde una puta maleta. Más sentido. Sigue. Punto. Ni la perderá, ¿eh? Ahora, que vayan vivos, ¿eh? Bueno, y la res. Total, llegaron las maletas y después pasamos al control de seguridad. El control de seguridad no es como aquí. Control de seguridad allí es una máquina que tiene un agujero que tú has de meter el dedo dentro del agujero. De la máquina.
cuando tienes el dedo dentro metido, si te sale una luz verde, esto es verdad, ¿eh? Que alguien lo habrá visto esto, ¿eh? Yo no me lo invento, ¿eh? Cuando tienes el dedo dentro, si te sale una luz verde, puedes seguir. Si la luz te sale roja, te revisan la maleta. Yo pensé, con lo que ha viajado este dedo, la máquina va a explotar. Y el de mi primo hace tiempo que no viaja, pero en su tiempo también, ¿me entiendes qué te quiero decir? Bueno, metí el dedo allí dentro, no, pues salió verde, digo, la máquina está rota. Y al de mi primo también, digo, está rota hace tiempo. Res, ya nos fuimos al autocar para llegar al hotel. 1 hora y 45 minutos para llegar al hotel. Yo ya tenía unas ganas de llegar al hotel y de colgarme, me cago en nene, una puta sueño que tenía. Las piernas me hacían rampa. ¿Sabes esto de que ya no te encuentras bien, que ya nada te va bien, que me vas nervioso, que alerta, alerta? Pues 1 hora y 45 minutos de autocar, que yo pensaba que me iban a sacar de México. Digo, ¿dónde putas me lleváis ahora? Ya que me habéis traído aquí, que el avión hubiera ido un poquito más allá, coño. ¿Eh? 1 hora y 45 minutos, hombre. 1 hora y 45 minutos del día. De que era mexicano, cogió el micro de la, del autocar y no cayó, es fido puta. En 1 hora y 45 minutos de viaje, de dar instrucciones, y haremos esto, y haremos lo otro, y yo no lo escuché porque no me pasó por los huevos, ¿me entiendes? Ah, no me va bien escucharte a mí, ¿me entiendes? No me va bien ahora, me lo cuentas cuando me vaya bien a mí. Ah, no me va bien. Además, un tío que hablaba con un puta acento. Que no se le entendía nada, no era como nosotros, que no tenemos acento, coño. Bueno. Hombre, por favor. Pues, llegamos al hotel. Pello. Esto va suelto. Parezco Terminator. Llego al hotel. Había una señorita de la recepción. Y me dice, le tengo que poner una pulsera. Digo, que no me tape la buena, por favor. La que pone Lorenzo, ¿me has sentido? Hombre, por favor, hombre, es verdad, yo esto de la pulsera era para que te lo dieran todo de gratis, yo me iba bien, pero... Pues, bueno, y el hotel, dice, ahora este compañero les llevará a la habitación. El hotel no era como aquí, que hay unos hoteles. El hotel era de bungalows. Era un hotel... de bungalots. Però una barbaritat de Barcelona, se ve que havien comprat allí, como, pero de aquí hay un mayor de bungalots, eh? Digo, no, se ve que el terreno iba barato, coño. Una cantidad de bungalots, que cada bungalot tenía 8 habitaciones, 4 arriba y 4 abajo. Y me dijo, este compañero les acompañará a la habitación. Nos llevaron en un trenecito como estos que hay al Arenal, ¿sabes qué te quiero decir? ¿Ves? Pues allí, yo de repente me veo en el trenecito y digo, pero ¿cuándo putas vamos a llegar a la habitación? Que no hay manera, que ya es el tercer transporte que me subo aquí. ¡Hostia puta! ¡Tiene enviado ya! Yo ya iba justito. Bueno, pues llegamos a la habitación. Solamente había una cama muy grande. Una cama enorme. Y encima de la cama habían hecho un cisne con 2 toallas. Le dije al señor, digo, perdón, se han equivocado, ¿eh? Y me dice, ¿por qué, por favor? Y... somos 2. 2 camas. Una sola cama, ¿eh? Y me dijo, ¿o no es una luna de miel? ¿Eh? ¿Una luna de miel? Aquí hay una equivocación, una luna de miel, ¿eh? Perdona, alerta aquí, ¿eh? ¿Has visto a este tío, tú? Va a ser esto una luna de miel, además, somos familia, sería incesto. Hombre, es verdad, hombre, por favor, es un error malísimo. Además, mi primo, un recién separado, yo no duermo con un recién separado. Un recién separado es un tío muy peligroso. Hombre, perdona que te diga, un recién separado es un tío que tiene la vida más o menos resuelta, ¿eh? ¿Sabes qué? Y de repente, ¿eh? ¿Eh? 2 velas. Claro, un día duermes con él, y de noche, todos los gatos chompardos, Vamos, que no te das cuenta, la tienes dentro. Y de qué manera.
Y digo, no, no, vos tiene que dar otra habitación. Dice, no, 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 no hay más habitaciones. Me cago en ese cebo puto llano. Tuve que dormir con mi primo en la misma cama, un ojo abierto y otro cerrado. No te diré cuál fue el que tuve más cerrado. Una intranquilidad. No dormí bien en toda la noche. No dormí bien en toda la noche. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, vino un mariachi a tocar las mañanitas a la puerta. Que esto ya me mató. Digo, es que en este puta hotel no hay quien duerma, coño. Entre mi primo ahora un mariachi. Me voy allá a la puerta. Ellos fliparon, porque abrí la puerta en calzoncillos. Y cuando abrí la puerta digo, ¡cállate! Hombre, ¿qué puta le estás cantando aquí las mañanitas 10 de noche? Digo, ¿y por qué cantáis las mañanitas? Me digo, no, porque como es una luna de miel, esto les entra en el paquete. Dije, que en el paquete me vais a entrar 7 mexicanos. Vete a cantar a tu casa, ¿eh? Vete a cantar a tu casa que ya es de día. Bueno, uno nerviado. Yo cuando me conseguí dormir ya era súper tarde, ya esperando otra, digo, como pase algo más. Hostia. Va, nos quedamos dormidos, ya nos levantamos por la mañana más tarde de lo que toca. Mi primo, nada más levantarse, me dijo, tengo un forat. Pues menos mal que yo tengo dos mismos de ayer, rey. Tenía hambre. Yo, ven, vámonos a comer. Salimos por allí, el hotel todo eran unos caminos que había hecho larguísimos, unos caminos. ¿Ves? Empezamos a caminar donde el putar estaba el restaurante. ¿Tú te recuerdas dónde vos lo dijeron ayer? Yo tampoco me recordaba. Empezamos a caminar. Como somos mallorquines, no nos gusta preguntar. Y ya lo encontraremos. Estamos de esta gente, no los conocemos, ¿eh? Caminando por el hotel. Yo en aquel hotel me pegué unas panchadas de andar. ¿Ves? Bueno, yo dos días antes de volver, me enteré que había un atajo desde la recepción hasta la habitación. Si lo llego a saber el primer día, me ahorro el camino de Santiago, que lo hice allí dentro yo solo dando vueltas en aquel puta hotel con toda la cara que te pegaba. ¡Hostia! ¡Qué impadrastro! Llegamos al restaurante y ya estaban levantando el desayuno. ¿De qué? ¡Vaya, eso que no sé! Me dicen, ¿qué pasa? Digo, somos mallorquines nosotros, ¿eh? Conocemos mucha gente de esta empresa, ¿me has sentido? Pues, mollaron, ¿no? Yo desayuné lo normal. Café con leche y croissant. Porque hay mucha empresa mallorquina, pero ensaimadas no ponen. Ahora, mi primo se metió entre pecho y espaldas dos platados así de grandes, lleno con variados, que dijéramos. Sí, del buffet, esto de los buffets lo tendrían que mirar de prohibir porque no es bueno para la salud. La gente pierde la cabeza. Empezó a meterse como variador allí de cada cosa, vengue, vengue, vengue. Bueno, todas las maneras que tú te puedas comer un huevo, se las comió mi primo aquella mañana y vengue, vengue, y mojaba. Yo lo veía como comía, mojando pan, regalimándole la boca. Digo, es que tu mujer no es que te haya dejado, es que ha tardado en dejarte, coño. ¡Qué puto aire, tío! ¡Qué puto aire, tío! Bueno, asqueroso, ¿eh? Yo fumaba y lo veía que venía otro platarro, venía. ¡Uro! Pero espera, acaba de comer y me dice, ah, no me encuentro bien. Digo, pero si no me encuentro bien, yo nada más de verte. Digo, ¿y qué te pasa, por favor? Y me dice, nada, que lo que acaba de entrar ya quiere salir. Claro, a esto le llaman la venganza de Montezuma. ¿Eh? ¿Qué le pasa a la gente que va de aquí? Que cuando llegan allí se les descompone el cuerpo enseguida por no sé qué putas de... En fin, ¿eh? Pero que es un puto desastre. Claro, automáticamente digo, venga, vámonos a la habitación. ¿Ahora tú te recuerdas del número de la habitación? Nosotros tampoco nos recordábamos, ¿sabes qué le quiero decir? ¿Eh? Nos habían dado una tarjeta, que era una tarjeta blanca, pero allí no ponía nada de número ni ponía nada de nada. Claro, yo empiezo a caminar, le digo, aprieta, que no te caiga nada, porque como te caiga algo en el césped, no volverá a crecer el césped, ¿eh? Claro, mi primo, por hacerme caso, empieza a caminar detrás mío, así. Claro, la gente cuando me veían caminando a mí por delante y a mi primo por detrás,
Todo el mundo me daba la enhorabuena por la noche de bodas, ¿me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Aquello fue muy grande, por favor, Quino Borgoño. Quino Borgoño, por favor. Yo intentando abrir habitaciones como un loco para quitarme a mi primo de encima. También que le iba a decir que se fuera por otra parte, por favor. Había gente que abría la puerta y me encontraba a mí allí y al otro detrás. Hostia. El peor momento de mi vida. No se ríen porque ustedes no estaban. Pero a mí no me hace gracia. Llegamos a la habitación, por fin. Mi primo se metió para el váter. Lo que yo oí. Yo no tendría que haberlo oído aquello. Un ruido. ¿Tú has visto una película que se dice Pearl Harbor? ¿Ah? Que hay una batalla, que hay una historia de una de enfermeras, que hay una batalla de los japoneses, no sé qué puta, pues era el mismo ruido, pim, pam, pum. Yo decía, este pardal ha hundido el solo en la Arizona. Además, ¿sabes qué pasa? Que ahí los váteres no son como aquí. No, aquí el agua de un váter está donde toca. Ahí los váteres están como inundados. El agua está muy alta. Y aquí cada vez que me tuve que sentar en un váter, lo mío fue un submarino. Pero si a mí me pegan el agua en los de aquí, ¿cómo no me va a pegar allí? Ah, tú imagínate, ¿eh? ¿A vosotros no? Bueno, cada uno lo suyo. Mira, imagínate. Yo cuando sentí aquello, pues dije, res, digo, voy a dejarlo por un hombre que está con este momento, tiene que estar solo. Necesita intimidad. Digo, me voy a la piscina. Me voy a la piscina, me puse un bañador nuevo que me había comprado yo, los chinos, muy bueno. Me voy a la piscina era guapísima. Una piscina enorme, con la barra en el centro. Habían hecho una barra de bar en el centro del agua. Este diseño, yo lo encontré, ¿eh? La hostia. Yo, pero esto es una pasada. Sí, tú estabas sentado en la barra del bar y estaba en el agua. El que diseñó aquello tenía una foto mía al lado. Bueno, pero claro, me siento allí y con esto, pues nada. Había un camarero y me dice, camarero mexicano, nada más venme, me dice, póngase protección. Digo, ¿dónde? Y me dice, en la espalda. ¿Pero para qué? Y me dice, no, para el sol, para no que no se creme. Digo, coño, qué susto que me has dado ahora. Ya estaba yo, digo, no, 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 hombre, yo soy mallorquín. Yo el sol lo controlo. Controlo el sol de Mallorca, me pegué una cremada en la espalda. Me pegué una cremada en la espalda que a los dos días no me caían trozos de piel, me caían entrecots directamente. Lo que yo te diga. Además, no me di cuenta porque como toda la bebida era de gratis, pues claro, me calenté enseguida, venga. Venga, una de esas, una caipiriña, un mojito, piña colada, no sé qué, coco, loco. Digo, ponme un gin tonic, que es lo que tengo costumbre. Venga, y después me dice, ¿no te gusta el tequila? Digo, saca una botella y un kilo de limones, que nos vamos a volver locos. Hostia, qué bien que me lo pasé. Hice hasta un pulso con un extranjero, no te digo nada más. Ay, que lo máximo de diversión de un hombre cuando hace un pulso es lo máximo de diversión. Ay, después quise hacer aquagym. Aquagym, que es como ejercicio en el agua, pero había una tía muy buena que lo daba, el aquagym. Pero enseguida paré porque dije, si no, voy a arrojar. Digo, a ver si yo por un lado, mi primo por el otro, van a tener que cerrar el océano la misma mañana. Que hemos llegado. O sea, que au. Total, vuelvo a la habitación. Mi primo ya estaba fuera del bate. Todo abierto. ¿Cómo ha ido, por favor? Y me digo, más o menos bien. Digo, ¿cómo lo has frenado esto? Digo, me he tomado 3 Fortaset. 3. Igual de 1 en 1. ¿Sabes qué te quiero decir? A ver si ahora vamos a pasar de sus fons ufanes
a una pared checa. ¿Qué fue lo que se hizo? Ponerse un tapón. Ah, lo que yo digo, si te has hecho un tapón, deja de comer, fido puta. Porque entra, pero no sale. Bueno, pues no perdonaba. Un día y otro día, desayuno, merienda, comida, merienda, cena. A veces traían hamburguesas a la habitación. Digo, ¿qué vas a explotar, coño? Hombre, a partir de aquel momento yo ya no estuve tranquilo en ningún momento. Quería ir al jacuzzi, digo, una puta mierda. Voy a ir yo contigo al jacuzzi, no sabría de dónde salen las olas. De ninguna manera. Había una atracción, que es un paracaídas, que va sujeto como si dijéramos a una lancha, que yo aquí en Mallorca... ¿Mira tú? ¿Aquí en Mallorca lo he visto esto? Nunca me he subido. Y allí voy y me subo. Más tarde, cago en la puta. Para hacer una cosa... Ay, espera, pones un paracaídas, que íbamos 80 o los dos, que habíamos los dos en el mismo paracaídas. Y el culo, mano, me lo llevara al aire, ¿eh? Oye, cuando estábamos allá arriba, le dije, ahora no, ¿eh? Te cae un trozo de pared checa desde aquí arriba, ¿eh? Matar a un mexicano, ¿eh? Y en donde empalma y hostia de allí, hay tiros, ¿eh? Hombre, oye, te matan, ¿eh? Hostia, ahora de ninguna manera. No, ya no estuve tranquilo ni... Aún así, digo, mi primo digo, para que veas que mujer es para todo. A que ya no debía tener olfato, ¿eh? Porque la pared checa alguna filtración tenía. Que a veces, ¿eh? Bueno. Mira, porque dijimos, si alguno diga que ponga, es... En la puerta, él no molesten. Resulta que dos noches tuve que dormir en las hamacas. Bueno, no sé, voy a dejarlo, pobre hombre, como está deprimido. Dos noches dormí en las hamacas. La primera noche que estaba durmiendo en la hamaca, viene una de traplisa, una mexicana con la cara pintada como una mona aquella. Me cago en dinero como venía. Ay, pero claro, me para y me dice, ¿qué hace aquí, por favor? Di, te espero. Esto siempre funciona, ¿eh? Digo, hombre, por mi primo, si me tengo que llevar ese día, me la llevo, no pasa nada, ¿eh? No será la primera. Y me dice, ¿para qué me espera, por favor? Yo no sabía por dónde salir, le digo, para enseñarte la marca España. ¿Eh? Te van a inflar, reina. Ah, es un batón a lo que yo. Ya no hizo más turno, ni hizo más vuelta, ni hizo más de nada. No, yo también. Ahora, lo que pasa es que al final me di cuenta que toda la pintura que llevaba en la cara era para taparse unos granos que tenía al final. Yo tuve un gusto de Margaret Astor en la boca durante 3 días que no me lo quitaba desde todo el maquillaje de aquella, porque yo cuando estoy no mi primo, ya lo entendí. Yo creo que me comía hasta el rímel de aquella. En fin, un gusto, pero bueno, vamos a ser. Yo creo que la despidieron, no la volví a ver. Claro, no podía hacer trabajo lo que toca hoy. A mí no me iban a decir nada, soy mayor, ¿quién? ¿Me entiendes? Nada, ya te lo digo. Y fuimos de excursión. Amén. Vamos de excursión a un sitio que le llaman Isla Mujeres. Y que es perfecto. Pues también había hombres. Yo cuando llegué pedí que me devolvieran el dinero de la excursión. Lo encontré, una estafa. Había dos mexicanas cuando llegamos que me dicen, ¿de dónde eres, por favor? Digo, de Mallorca. Me dice, ¿como Rafa Nadal? Dice. Me dice, ¿lo conoces? Y él me conoce a mí. Ahora, ¿qué pasa? Si tú has nombrado a Rafa y luego juegas a las palas con tu primo en la playa, clac, 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 la pelota no puede caer. Me pegué una enrampada en el brazo. ¿Una enrampada? Que no pude ni lavarme la cabeza durante 3 días de cómo tenía el brazo. O sea, era uno de reyes a otro. El último día, vamos a una pirámide que se llama Chinen Chin Chan. Una pirámide que está acá, una puta. 14 horas de excursión. Por favor, una excursión que desde que te recogen hasta que te vuelven a dejar. 14 horas. A ver, si una excursión durará 14 horas, avísame que a lo mejor me quedo en el hotel. Yo en Mallorca me voy de excursión por la mañana, como en mi casa, ¿me entiendes? Es verdad, una excursión de 14 horas para ver una pirámide, que yo creo que la pirámide la han hecho dos de ahora para engañar a los turistas. Dicen que la han hecho dos mayas. Los mayas no tuvieron huevos de levantar aquella pirámide, hombre, y son así de pequeños.
Aquellas piedras tan grandes, que puta, hombre, esto lo han hecho con una grúa. Es todo lo que tendríamos que hacer nosotros aquí. Pirámides. En vez de hacer palacios de congresos. Bien, ¿verdad? Claro que ahí no tienen huevos de acabarlo. Levanta una pirámide, ¿eh? Y luego si los extranjeros dicen, o no la habíais visto antes, podremos decir, no, como somos tan despistados, no me la habíamos dado cuenta. Yo mismo la puedo hacer. En dos fines de semana te levanto media pirámide yo. ¡Ey, no, sí! Ahora, a la vuelta de la pirámide, se lo dije a mi primo, digo, a Montezuma te lo has de dejar aquí, ¿eh? Es tu última oportunidad. Se pasó toda la noche el pobre allí haciendo el esfuerzo. Digo, ¿qué? Digo, ¿quieres toallas calientes o algo? Yo se lo decía de broma, pero era para reír. Estaba condena, ya me quedé dormido y por la mañana me llama y dice, ya está. Digo, hostia, vaya avería que habrán hecho las cañerías del hotel tú. Ya me fui, pero claro, se hizo daño al pobre. Y salió del hotel. Así. El director del hotel me quería dar un ramo de flores. Le dije, ¿te lo puedes meter? Te lo puedes meter por donde tiene este problema, ¿me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Hombre, por favor, el director del hotel era mallorquín, ¡quina puta vergüenza, hombre! Va a ser una vergüenza, no sabía cómo, qué voy a explicar yo. Dice, puede ir volver cuando quiera. Y digo, no pienso volver, ¿para qué? Bórralo todo. En el avión no se podía sentar como toca, se sentaba de lado. Digo, siéntate de lado, pero mira para la otra parte. Que me estás tirando el aliento aquí, que parece que es un aliento a perro. Durastro, en Madrid me fui a buscar la Guardia Civil. Digo, mira, prefiero que me detenga esta tía que me persiga mi primo así por todo el aeropuerto. Y además allí ya hay más mallorquines en el aeropuerto de Madrid, se pueden ver. Enseguida la gente asocia. ¿Me entiendes? Sí. Uno tiene un prestigio, coño. Y en el avión a Mallorca, ya en el avión a Mallorca, le dije, siéntate, está tranquilo, que ya estamos a punto de llegar. Sobrevolamos la península, luego mar, y de repente, cuando mi primo vio Mallorca desde el aire, yo también me emocioné, ¿eh? Entro en barrena, digo, ¡ay, mira esa roca! ¡Qué guapo! Empezó a cantar Isla de Mallorca, Isla del Amor. Digo, ¿quieres no cantar la canción esta de los Jabaloyas? Isla del Amor, cantando al lado mío. Que la gente aún se va a confundir. Por favor. Res, fuimos sobrevolando todo Mallorca, ¿eh? Porque al acercarse al aeropuerto, dicen el avión, vamos a aproximarnos al aeropuerto y se van a Menorca. Para enfilar la pista. Miren quién cojones, ¿eh? Bueno, pues estábamos sobrevolándolo hasta que vi los molinos. Escolta, els molins estan fets una puta merda, però un puta desastre. Jo me dio vergüenza des de l'avión fijar-me com estan los molinos. Per un molino que està levantado, hay 25 que estan, però, abandonados, eh? Hombre, por favor. Bueno, he pensado una cosa. Soy albañil y estoy en paro, como todos. Si alguien tiene un molino, o conoce a alguien que tenga un molino, yo te lo arreglo. No funcionará, pero quedará mono. ¿Sabes qué te quiero decir? Básicamente, en Mallorca ya nos basta con esto, que lo parezca, ¿eh? Al fin y al cabo será como todo lo demás. ¿Eh? Y ahí sí. Y además cobro en negro, sin IVA. Porque yo, para que se lo quede el Rajoy, la Rarela, el campeonato, el Bacelar, y luego ya me lo quedo yo. ¿Qué me hace más falta? ¿Me entiendes? Te voy a dar un 21% puyequivo en el portopié. ¿Eh? Y cuando el avión aterrizó, le dije a mi primo, gírate ahora que quiero hablar contigo de verdad. Le dije, mira, ni Riviera Maya, ni Cancún, ni Norteamérica, ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni Oceanía, ni res. Como Mallorca, no hay, y no lo hay, ni un puta sitio en este mundo. Visca Mallorca, señores y señores, y moldans. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias por venir, muchas gracias. Gracias.